Tras asistir este domingo con el rey Felipe VI a la misa funeral de Juan Gómez Acebo en la Catedral Castrense de Madrid, la reina Leticia ha retomado sus compromisos oficiales tras sus vacaciones de verano, un inicio de curso que ha tenido lugar en el Palacio de la Zarzuela, donde esta mañana ha presidido dos audiencias. En primer lugar, ha recibido una representación de la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica, demostrando una vez más su compromiso con la salud y mostrando su apoyo a esta organización. Y a continuación, ha mantenido un encuentro con representantes de la Asociación Mujeres en la Música, un acto en el que doña Leticia ha elegido un look working girl, tan sobrio como favorecedor, tras acaparar todas las miradas en el funeral del hijo de la infanta Pilar, con un little back dress ideal de manga corta y falda de ligero vuelo. Sin renunciar a la elegancia pero apostando por la comodidad en su versión ejecutiva, la reina ha confiado en el infalible binomio blanco y negro, destacando su bronceado tras sus vacaciones privadas. Así ha lucido una blusa blanca de la firma Huevos con tablas en la parte frontal, entallada en la zona de la cintura, cuello redondo y manga por debajo del codo, pantalones fluidos en color negro y unas sandalias blancas de tacón bajo y cuadrado, perfectas para continuar con la recuperación total de la fractura que sufrió hace unos meses. Un estilismo sencillo pero muy acertado, con el que doña Leticia ha vuelto al trabajo con su mejor sonrisa.